La música de Brasil es un vivo reflejo de la diversidad cultural de ese país, con influencias indígenas, africanas y europeas. Además de la samba y la bossa nova, famosas en todo el mundo, hay varios géneros paradigmáticos que identifican la música brasileña. Considerada como la música nacional y ritmo protagónico del Carnaval de Río, la samba tiene su origen en los rituales africanos, sobre todo de Angola, traídos en la época de la esclavitud. El éxito de las primeras canciones de samba llevó al género fuera de las favelas. Desde los orígenes, por su marcado acento en la percusión, la samba es una música danzada, caracterizada por la exuberancia y sensualidad de los bailarines en las escuelas de samba. Se usan guitarras, instrumentos de percusión variados como el zurdo, el repenique, el tamborín, la pandereta, el pandeiro, el agogó, entre otros. Bossa Nova, una de las direcciones más emblemáticas tomadas por la samba, fue su fusión con el jazz en la década de los 50, dando origen a la Bossa Nova, música representativa de Brasil en el exterior. Se toma como la primera Bossa Nova la canción Desafinado, en 1950, interpretada por João Gilberto. Si você insiste en clasificar meu comportamento diante musical. La bossa nova surgió en Copacabana e Ipanema. El ritmo picado de la samba adquiere en la bossa nova un tinte melancólico, donde la guitarra, en muchas veces, es el único instrumento acompañado de la voz del cantor. Caetano Veloso y Elis Regina son algunos de los nombres de la bossa nova más reconocidos en Brasil y el mundo. Garota de Ipanema, en 1962, es sin duda la canción de bossa nova más famosa. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Con más de 140 años de historia, el choro se considera la primera música popular urbana de Brasil. En los grupos de choro se utilizan instrumentos clásicos como guitarras, flautas, mandolina y sumados a instrumentos de percusión brasileños como el pandeiro. El forró. El forró es la música típica del noreste brasileño. Esta música folclórica se compone de varios géneros y estilos. Es una danza de salón bailada en pareja y sus letras suelen referirse al amor, los celos y las duras condiciones de la vida en la región nordeste. Su forma típica de ejecución es en tríos de acordeón, triángulo y tambor plano. Maracatú. El maracatú es frenético y vibrante. Es un género de alma africana que predomina en los carnavales de Pernambuco. Tiene su origen en las coronaciones de los reyes y reinas de la nación negra, uno de los rituales donde los esclavos mantenían vivas las tradiciones de su tierra. Lambada. Originaria del estado de Pará, la lambada es popular dentro y fuera de Brasil por su gran poder seductor. Nació en la década de los 70, influida por el carimbó, la cumbia y el merengue. Y su nombre proviene de la palabra látigo, representativa del audaz movimiento ondulatorio con que es danzada por las parejas. La lambada pasó a la fama mundial con la canción Llorando se fue, del grupo Kaoma. Artistas reconocidos mundialmente como Sergio Méndez. Ariano,
o los brasileños que han escrito una historia aparte en la música latina, como Roberto Carlos. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Nelson Ned. Yo te di tanto amor por un día. O Alexander Pires. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Lo cierto es que la música brasileña sigue invadiendo el gusto musical en todos los continentes. Y nos despedimos sin duda alguna con uno de sus más recientes éxitos. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay.